are strong. My life for iron. Grandes naves Arca, creadas para asegurar la continuidad de nuestra cultura en tiempos oscuros. En sus cámaras descansan contingentes de fanáticos, templarios que se sacrificaron con valor y entraron en suspensión para servir como ejército en esta nave. Aunque me causa un terrible dolor, he empezado a cortar sus nervios. Las cubiertas inferiores de la nave contienen una forja estelar capaz de construir armas. Queda mucho por aprender de esta nave. Su tecnología es antigua, pero muy avanzada. Es una reliquia de una época gloriosa, en la que nuestra cultura brillaba como las estrellas. Celestial se ha actualizado, Jerarca. Desde aquí podrás elegir nuestro próximo destino. Con esta nave podremos vengarnos por lo acontecido, Garax. Liberaremos a los templarios. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos al episodio número 4 de Legacy of the Void. Espero estén teniendo una excelente semana y yo les traigo aquí todo lo relacionado con StarCraft, ya saben. Bueno, me encuentro con este nuevo interfase para escoger una misión. ¿Qué estará bien, Korhal o Chakuras? Vamos por el de la izquierda, escojamos Korhal y a ver qué nos dice. O a dónde nos lleva, más que... Mayur vuelve a caer. Mi gran visión para recuperarlo echa añicos. Esto no debe prevalecer. Los Terran de Coral tienen en su poder la piedra Xel'Naga. Zeratul predijo que ella nos conduciría a la salvación. Aunque hace varios ciclos solares que no veo al comandante Reynor, confío en que nos dará la piedra. Espero que Reynorcito les dé la piedrita. Y bueno, en esta misión me dan al inmortal. Y en la de acá, ¿qué es lo que me dan? Los Nerathim de Chakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Por ello son los últimos protos libres. Debo adelantarme a las tropas de Amon. Ok. Acá me dan el monolito Kaidarin, que es una unidad defensiva estática que da muchísimo daño pero ataca muy lento. Y me dan al templario tétrico, o sea, al templario oscuro. Ahora, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Yo creo que Chakuras, ¿no? Para tener a los High Templars. Ok. Vamos por Chakuras. No. Jerarca, Chakuras ha sido invadido. Se han perdido muchas vidas. Un momento. Recibimos una transmisión. Alabados sean los dioses. Estás vivo, Artanis. Matriarca Borathun, ¿qué ha pasado aquí? Chakuras ha caído. El portal que conecta este mundo con Ayur se ha abierto de nuevo. Llegan incontables híbridos y Zerg del otro lado. Han arrasado las ciudades, han diezmado la Guardia de las Sombras. Estamos intentando evacuar a la población restante, pero dudo que aguantemos lo suficiente como para trasladarla a un lugar seguro. Os daremos tiempo, Matriarca. Pronto llegarán mis templarios. Jerarca,
Deberíamos analizar nuestra capacidad militar en el Consejo de Guerra antes de que las tropas se enfrenten al enemigo. ¿Y en dónde es eso? Consejo de Guerra, ok, a ver, veámoslo. ¿Una conservadora? ¿Fuera de la estasis? Aún tiene los nervios. Sigue unida al Kala. ¡Alto! Soy Rohana, gran conservadora de los Velaryon y tu consejera de guerra. Tú debes de ser el ejecutor al mando. ¿No estás poseído por el oscuro? ¿Cómo es posible? Siento la oscuridad que acecha cada pensamiento que tengo, pero no estoy poseída. Las conservadoras de mi rango controlan la más mínima perturbación del Kala. Te aseguro que este mal no era presa de mí. Así podré servirte mejor. Como conservadora, guardo los recuerdos y personalidades de los protos anteriores a mi entrada en estasis. Esto me permitirá contrastar tus decisiones estratégicas con las de antiguos ejecutores. En esta cámara podrás realizar todas las tareas militares. Soy Artanis, jerarca de los Daelan. Soy el líder de los remanentes de nuestra civilización. Como bien dices, tus recuerdos son útiles, Rohana. Pero no te equivoques. Si sucumbes a la corrupción, no dudaré en destruirte. Entendido. Estoy preparada para lo peor que pueda azotar a los primogénitos. Ven, te enseñaré qué se puede hacer aquí. Wow, Artanis la amenazó de muerte y la vieja... El panel de Meridia espera, jerarca. Podemos empezar en cuanto estés listo. Ok, vamos a ver qué dice la ruana. Había oído hablar de las grandes conservadoras. No esperaba encontrar a una a bordo de esta nave. No tiene nada de sorprendente, jerarca. Mis hermanas y yo somos únicas. Nos prepararon desde nuestro nacimiento para dominar todos los aspectos del Kala. He sentido su verdadera profundidad. Me he sumergido en su infinito espectro de emociones y recuerdos. Nos eligieron para entrar en estasis porque poseemos este don, para que pudiéramos guiaros en estos tiempos desesperados. ¿Tus hermanas estaban a bordo de las otras naves, Arca? ¿Entonces? Son una con el Kala. Cayeron durante la invasión de Ajur. Lo sé. Siento la tragedia que hemos sufrido con mayor intensidad de lo que podrías imaginar. Soportas una carga terrible, Rohana. Es mi destino soportarla. Un destino que predijeron las mismas mentes que construyeron esta nave. Confío en su sabiduría, jerarca. Serviré a mi propósito del mismo modo que tú debes servir al tuyo. Ok, bonita conversación. Vamos a ver el panel de milicia, a ver qué hace. El panel de milicia te permite personalizar tu ejército en función de la tecnología Protoss obtenida. Selecciona una categoría de guerrero. A ver, seleccionemos una. Ahora puedes elegir una de las dos facciones para las próximas batallas. Estas asignaciones no son permanentes. Pueden modificarse en función de nuestras necesidades. Okay. Te esperan muchas batallas, jerarca. Elige una facción y guíala hacia la gloria. Ok. Veamos. Somos las cuchillas de Ajur. A ver, aquí sale la animación. Oh, nice. Tienen splash damage los Zealots. La guardia de las sombras espera. Oh, y tienen carga los Zealots. ¿Qué estaría bien? Yo creo que este está bien. Este me gusta. Y acá el acechador, regeneración del escudo. A ver. Ok, aguantan como más. Y acá... Oh, son dragoons. Los dragoons son más poderosos, a ver. Ok, ¿cómo ven? No, yo creo que este. Estoy aquí en la sombra. Ok, ahora... A ver, los archivos, vamos a revisarlos. ¿Qué es esto?
Ah, son las cinemáticas y todo eso. Ok. Volvamos al puente y a ver qué dice Karax. Karax, incluso sin la luz del Kala, siento tu tristeza y tu dolor. ¿No sientes regocijo por la lanza de Dune? De eso se trata, Jerarca. Sin el Kala, es como si estuviera ciego. No percibo tus sentimientos, ni puedo saber lo que piensas en realidad. No puedo contar con el respaldo de otros forjadores. Estoy solo. Yo también siento ese aislamiento, como si estuviese sumido en el vacío del espacio. Pero no estás solo, hermano. Y pensar que los templarios tétricos han sufrido esta existencia durante tanto tiempo, nos esperan días duros. Puede que no podamos depender del Kala, pero seguimos estando unidos. Resistiremos. No tenemos otra opción. Ok, a ver, comunicador, nueva conversación. Mis templarios tétricos estaban siguiendo tu invasión de Ayur cuando se cortó la conexión y se abrió el portal de distorsión. ¿Qué ocurrió, Artanis? Amon usó el Kala para controlar a los templarios. Sentí como su furia me atravesaba, pero estaba completamente indefenso ante ella. Zeratul me encontró. Fue entonces cuando... Sí. Intentó liberarme. Y lo consiguió. A costa de su vida. Fue mi propia mano la que lo llevó a su final. Fue obra de Amon, no tuya. Zeratul vino a mí con una advertencia, pero no reaccioné. Por eso, ahora no está. Y las estrellas brillan con menos fuerza por su ausencia. Obra de Amon o no, llevo una carga de la que no podré deshacerme con facilidad, matriarca. Pobrecito. A ver, bueno, vamos a una misión. Pues vamos por los templarios oscuros, ¿no? A ver... La infestación Zerg se está apoderando de Talmadros. Nuestra evacuación corre un grave peligro. Esperamos tu ayuda con impaciencia, Jerarca. Ok, ya no entendí. Ah, me vine a Chakuras y me estacioné aquí, ¿cierto? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es... ¿Puedes entrar? Listo. Pues entremos. Las proles Zerg de Amon inundan Chakuras. Solo conservamos el cuadrante suroeste de Talmadros. E incluso esa zona corre peligro. Debemos evacuar a nuestra gente, pero las plataformas de lanzamiento han sido infestadas. Solo las tropas terrestres pueden liberarlas. Cuando hayamos recuperado las plataformas, el conducto de distorsión planetario ayudará a poner nuestras naves a salvo. Liberaremos las plataformas de lanzamiento. Tu gente sobrevivirá, matriarca. Lo juro. Ok, pues empecemos con esta misión. Bienvenidos. Espero disfruten estas cinemáticas porque la verdad es que yo lo hago bastante. Te hará falta la ayuda de mis templarios tétricos en esta batalla. Pueden atacar desde las sombras sin temor a represalias. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es muchos... Muchos obreros. Oh my god, ¿qué es eso? ¿Terremoto? ¿Es Chile? Artanis, detecto la apertura de una falla cerca de tu posición. Es un opresor del vacío. Por los dioses, están atacando el conducto de distorsión. Karax, ¿hay algún arma en la lanza de Adun que podamos usar? El ataque orbital está preparado, designando objetivos. Anda, panda. Hemos debilitado al opresor. Guerreros, atacad y sellad su destino. Ok. ¡Pues al ataque! ¿Qué quieres? Oh. Ahora se pueden lanzar ataques orbitales desde el panel de comandos de la lanza. Esto es como World of Warcraft.
¿Vieron? Es como World of Warcraft, como un boss de World of Warcraft. Hay que esquivar sus poderes. El opresor ha muerto, pero todo será en vano si las plataformas de lanzamiento siguen infestadas. Ok. No tiene suficientes minerales. Ya entendí más o menos cómo hay que jugar. Si me dan DTS, rompemos con estos poderes la detección. Y debería de ser suficiente para... para hacer algo. No tienes. Deja, le pongo más uno de ataque a... más uno de ataque a mis Templars, si de por sí bajan bastante con... Estas cámaras contienen las últimas reservas de energía del planeta. Reclamarlas te ayudarán la batalla. Sí. Completar objetivos adicionales me permitirá aumentar la potencia de la lanza de Adun. Quedan dos cámaras en la ciudad. ¿Rompamos la detección? Oh my god, ¿sobrevivió? Disfruta del crepúsculo. Ok, ahora sabemos que necesitamos tres golpes para romper esa cosa. No tiene suficientes minerales. Vengo de los... Fortaleced nuestras defensas. Los Zerg se disponen a atacar nuestro atacando. Nexo. No tiene suficientes minerales. Ok. Bueno, vamos a atacar de nuevo, a intentarlo otra vez. Bueno, ahorita ya debería de tener poca vida las detecciones. Okay. Atacamos esto y atacamos esto. Y... ¡wow! ¡Sobrevivió la maldita espora! ¡Eso no puede ser, señores! ¡Fuck! Voy a tener que ir a matar la pinche espora. ¡Rápido, rápido! ¡Pégale, pégale, pégale! Ahí está, listo. Creo que podemos limpiar esa base ya, sí. Otro opresor está atacando el conducto. Oh, otro opresor salió ya. Oh my god. Necesito matarlo. Oh, las esporas están... no están enterradas. Nice, nice. Qué bueno que las esporas no estén enterradas. Ah, pero aquí hay una, ¿verdad? Ah, terminó. 1, 2, 3. 1, 2. Solo tres fuera rapidito. Y listo, hay que matar al opresor este. Buena. El opresor ha sido eliminado. Es el momento de liberar las plataformas de lanzamiento. Cuidado, los detectadores de esporas y los supervisores pueden detectar a los templarios tétricos. Acaba con ellos primero. Hey. Tengo que poner cañones porque supongo que me van a atacar. Hemos liberado la primera plataforma de lanzamiento. Que prosiga la evacuación. Ok, hay una espora. Aquí el puto es ir a matar una espora. Oh my god. Ya sabía yo que me iban a atacar, vaya, pero sí. Parezco adivino. ¿Qué tienes?
Ah, es un overseer. Ah, cabrón. Disfruta del crepúsculo. ¿Hay detección? Inteligente. No hay detección. Oh, se están enterrando. Apenas. Ahí está. Oh, las maté a tiempo. Okay, soy ver si que disfruta del crepúsculo. Oh my god, apareció otro opresor. Ya sabes lo que hay que hacer. Los bosques Saúl y Nak. Shit. Pues voy a tener que ir hasta allá. Estamos en la batalla de las sombras. Usaré el poder ese para matar la detección. El overseer este. No, espera. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, meter la detección. Lo matamos aquí. Este es un jefe de World of Warcraft, señores. Oh, buena. Esto debería dar algo de tiempo. Buena, buena, buena. Oh, un noble sí. Aquí está lo que tenemos que matar. Hemos asegurado la segunda plataforma de lanzamiento. Bien hecho. La mitad de las plataformas están lanzando naves de evacuación. Perfecto. Todo a la perfección. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nos falta la de acá abajo, que ya estábamos allá. Oh my god. De nada sirvieron todos mis cañones. A ver, es que tienen OPs. Tienen bastantes OPs. Hay gasecito. Hay que apurarnos. La infestación. Solo queda una plataforma de lanzamiento inactiva. Oh my god, salió uno de estos. Overseer, 1, 2, 3, 4, 5. Mátalo antes de que acabe con el conducto. Hemos eliminado a otro opresor. Es que estas abominaciones no tienen fin. Ok, tengo bastantes de test. Bastantísimos de test. Esto ya prácticamente es juego. Ya nada más sigo haciendo de tecitos. Todo debería estar bien. El problema aquí es el pinche overseer ese me está matando la muta. Que hay una espora ahí. ¿Qué más? Oh, un overseer. Ok, bueno, vamos a matar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, esta cosa me da energía al parecer. Oh, me equivoqué de camino. Era por acá. Oh my god. Ay, viene el ser. Oh my god, you need
¿Qué quieres de nosotros? Era por acá y es por acá. Disfruto del crepúsculo. Buscas los Sakura. Detección. Oh, hay una nobleza. La oscuridad se retuerce. Pobre Ultralisco, fue brutalmente violado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que no fui para allá? A ver, okay, voy a ir a ver qué hay aquí. Vengo de las sombras. Estamos en la batalla. Oh, hay una cosa de esa que te da energía buena. Uy, ¿qué hay acá, eh? Estamos recuperando la última reserva de solarina. El núcleo solar será más potente cuando regresen nuestras tropas, Jerarca. Buscas nuestros... Sakul y Na. Algo hay ahí. Voy a llevar un... Atalos, han invocado a otro opresor del vacío. Este se encuentra en el centro de la ciudad. Voy a mandar un stalker para allá. Estoy seguro que ha de haber algo ahí escondido. Los Zerg han fortificado bastante esta zona. Un ataque orbital ayudaría a romper sus defensas. Soy la... Okay. Oh. Dos, tres. Tres. A ver, salta, a ver qué hay acá. Ah, no puedo saltar, lol. Los opresores de Amon no son rival para los templarios. No mames, pinche overseer. No mames, sobrevivió. Buscas nuestros servicios. La oscuridad. Todo se arruinó cuando sobrevivió ese pinche overseer. Por el vacío. Solo voy a matar a un Nidus aquí. What? ¿Ultras? Ah, es que estos van atacando a la base. Ya les violé aquí. Ah, igual en la base no van a hacer nada. Tengo ahí bastante cosita. Nada más estoy esperando. Ah, ya tengo energía para romper overseers con el pinche poder este. ¿Dónde están los overseers? ¿Dónde está el otro? Espérate, me falta el otro. Seguro que había otro overseer.
No quiero matar, no quiero acabar la misión porque estoy seguro que hay como algo escondido. Necesitas más gases, pero vengo de las sombras. Camino en las sombras. El miedo. Y yo mato a esto, va a acabar la misión, entonces quiero hacer algo ahí por ahí locochón. Están atacando a nuestras ondas. Nasmeru, nadar. ¿Qué voy a hacer, arcontes? Ah, ¿no puedo hacer arcontes? Oh, my God. Creí que se podía hacer arcontes. Triste realidad. Voy a tener que sacar Stalkers para matar estas mutas y no van a ser un problema. Espera. Estoy aquí en las sombras. Aquí en mi crea, porque como las mutas tienen mucho upgrade, aguanta bastante. Estoy aquí en la sombra. No, espérate, ok, ahora necesito unos cuantos elots y debería de poder pasarme acá arriba. Estoy seguro que me dan un logro ahí arriba, entonces. Hagámosle. Perfecto, a ver si me mato todo, deberían de darme como un logro o algo así. Camino en las sombras. Que okay, creo que no me dieron nada. Carajo. GG, señores. Hemos reclamado las plataformas. Matriarca, ya se puede completar la evacuación. Has salvado a mi gente, Artavis. No lo olvidarán jamás. Ok, nos faltó este logro, pero bueno. Espero les haya gustado. Ya está amaneciendo aquí, son las 7 de la mañana. Suscríbanse, denle me gusta, no sean cabrones. Apoyen para que el StarCraft suba, no solo yo, para que todos subamos. Y síganme en Twitch. Ando jugando bastante bien Legacy of the Void. Si quieren aprender a jugar por ahí. Nada más déjenme avanzar un poquito más la campaña y eventualmente voy a hacer más tutoriales de Legacy of the Void, build orders, porque tengo que anotarlos y ver cómo por dónde empezar a enseñarles, ¿sí? Ok. Hasta luego y gracias por ver.